Era temprano esa mañana en el bosque y como siempre, Marian practicaba con su espada. Esto no molestaba a Robin, pero en los ojos de Marian algo había cambiado. Robin pensaba que Olwyn estaba involucrado, pero no sabía cómo. Me gustaría saber qué es lo que le sucede a Marian últimamente. Sí. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡No! ¡Mush! ¿Qué pasa? Bueno, Mooch, si fue tan aterradora, pudo ser tu propio reflejo. No era mi reflejo, era un fantasma real. Era el fantasma del Conde de Monterrosa. ¡Regresa! ¡Estoy lejos! ¡Es mejor regresar! ¡Oh, es él! ¡En la ventana! ¡Oh, no! ¡Es el Conde de Monterrosa! ¡Ah! ¡No me asustes! ¡Suficiente! Estás asustando a las muchachas. ¿Por qué mejor no admites que dejaste escapar al conejo? ¡Es la verdad! ¡Y hoy hay luna llena! ¡Mira, ahora dime que no me crees! ¿Qué tiene que ver la luna con eso? Es un viejo cuento de la gente. Dicen que los fantasmas caminan en las noches de luna llena. Si eso fuera verdad, yo habría visto bastantes. ¿El fantasma del Conde de Monterrosa? Yo ya había escuchado algo sobre él. ¿Eh? ¡Ahí tienes! Imagina cosas. Lo que hay que hacer es echar un vistazo. ¿En dónde? ¿Estás loca? ¿Que vayamos a la vieja casa del Conde? Estás fuera de tono. No estoy segura de que el fantasma exista, pero prefiero ir personalmente a estar aquí escuchándolos discutir sobre eso. ¡Oh, wow! ¡Nada te asusta, Marian! ¡Eres muy valiente! ¡Sí! ¡Es muy valiente! ¡No es! ¡No hay nadie más valiente que nuestro jefe! ¡De otra forma no sería nuestro jefe! ¿No es cierto, jefe? ¡Seguro! ¡Ey! ¡Todos sabemos lo valiente que es! ¿Lo sabemos? Gracias, muchachas. Algunas gentes creen cualquier cosa. ¡Ey! Oh. ¡Escuché eso! Bueno, jefe, yo solo decía que tú eres la clase de persona que haría cualquier cosa. Sí, este soy yo. Si todo sale como debe salir esta noche, habrá mucha más gente que nunca en esa hermosa tumba. Te ves muy contento, obispo. ¡Ah! ¿Qué quieres, Olwyn? Bueno, yo solo pasaba por aquí. Oh, ese espejo es maravilloso y supongo que lo necesitabas para poder ver tu estómago en él. Creo que no te pedí que entraras, querido Olwyn. Oh, te ofrezco mis disculpas, Hereford. Ahora, ¿por qué no me dices en qué andas? Yo no ando en nada. Me voy al funeral de mi tío, quien murió recientemente. Como su más cercano sobrino, es mi obligación asistir. Ah, entonces vas a un funeral, ¿cierto? Bueno, ¿por qué no me dices para qué esa ridícula máscara? El uso de la máscara es una señal de luto en nuestra familia. El bosque es muy peligroso. Lleva una escolta. Sí, bueno, yo soy más que capaz de cuidarme solo.
Y si no te importa, me voy al entierro de mi tío. Para ti sería muy penoso que una persona de tu dignidad y nobleza se viera involucrada en algo ilegal. No me amenaces, varón Olwyn. No confío en ese obispo ambicioso. ¡Ah! Mis pequeños ayudantes. Es la vieja casa del conde. El conde fue descuartizado por unos campesinos y no enterraron su cuerpo. Por eso camina la noche de luna llena. ¿Y esa es una historia real? Mi abuela me contó la leyenda hace años. Fue una tragedia muy terrible. Hace muchos años, esta área estaba bajo la jurisdicción del conde. Él escogió vivir en una parte lejana del bosque porque no quería la compañía de otra gente. Sus únicos amigos eran sus animales, unas bestias salvajes que él dejaba salir todas las noches a cazar. No tenía ningún sirviente y solo comía la carne que sus animales le traían de su casa nocturna. El conde debió enloquecer porque comenzó a entrenar a sus animales para cazar humanos. Muchos de los habitantes de esta villa murieron terriblemente. Los volvían pedazos hasta que la gente no resistió más. Una noche, ellos atacaron la casa del conde y mataron a todos sus animales mientras dormían. Esto fue lo último para el conde, quien se subió al techo de su casa y se clavó una espada en el corazón. No lo mataron los campesinos, pero lo condujeron a hacerlo. Y esta es la casa de ese hombre que impuso el terror en esta área. Tal vez debemos revisar esto a la luz del día. La luz de la luna es suficiente para que veamos a cualquier fantasma. ¡Marian, es peligroso! Mira, Robin, no tienes que venir si no quieres. Yo perfectamente puedo estar sola. Si quieren o no venir conmigo, depende de ustedes. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Marian! La valentía es una virtud, pero hay que saber cuándo utilizarla. Mi padre me enseñó eso. No te preocupes por mí. Vamos, sé valiente. Si no te puedes enfrentar a un estúpido fantasma, no podrás enfrentarte a Olwyn. ¡Marian! ¡Vamos! Bueno, aquí vamos. Oh, solo piensen que no hay nada que asuste adentro. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Hey, tienes que tener más cuidado. Sigamos. ¡Wow! ¡Marian es más valiente de lo que pensé! ¿Qué? ¡Marian! Algo anda mal. ¿Ah? ¡Marian! ¿Estás bien? ¿Estás segura de que me...? ¡Oh! ¿Cuál es el problema con ella? ¡Se desmayó! ¿Se pondrá bien, Robin? Bueno, no hay señales de herida. Me imagino que se desmayó y espero que esté bien.
viento. ¿Qué es eso? Solo es un búho. No puedo creer que un hombre con tantas cosas bellas pueda ser responsable de tanto terror como parece que fue el conde. No lo entiendo. Las apariencias engañan. ¿Quién hubiera pensado que la valiente Marian de hace un rato se desmayaría por ver unos huesos? ¡Cállate, pequeño Juan! Oh, ¡Marian! ¡Ella no debió forzarte tanto! ¡Solo dices tonterías! Oh. ¡Miren! ¿Qué fue eso? Bien. ¡Marian! ¡Marian, debemos permanecer juntos! ¡Tranquilízate! No te preocupes tanto por mí, Robin. Olwyn es peor que cualquier fantasma. ¡No es él! Estamos hablando de un fantasma, Marian. ¡Espera! ¡Ey! Esto es un poco extraño. ¡Ey, jefe! ¡Aquí no puedo ver nada! Bueno, pues abre los ojos, tonto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, me gustaría que no me miraras así, jefe! ¡Me hace sentir mal! ¡Oh, estoy seguro que es una habitación misteriosa! Miremos alrededor. Hay algo extraño en esta habitación. ¿Encontraste algo, Robin? No, Will. Hay algo que no encontré. No hay polvo aquí. ¡Ah! ¡Eso significa que alguien estuvo aquí! ¡Marian, ¿qué haces? ¡Cuidado! ¡Marian! ¿Qué hacemos? ¿Ah? Tengo una idea. ¡Buen momento para escapar, Huntington! ¡No me escapo, tonto! ¡Solo busco un pasadizo secreto! ¿Me llamaste tonto? ¡Todos los pasadizos secretos llevan a las bóvedas bajo tierra! ¡Nuestro castillo tenía una gran bóveda! ¡Sí, bueno! ¡Solo ustedes saben eso porque nacieron en un lugar lujoso! ¡Oh! ¡Oh, espere, muchacho! ¡No creo que quieran encarar estos peligros sin mí! ¡Espérenme! Hay una luz más adelante. ¿Ah? No lo entiendo. ¿Qué hace esa gente aquí? El siguiente objeto de la lista es este candelabro de oro macizo, una pieza verdaderamente buena que fue robada de la iglesia Jean Perrier hace 5 años. En un par de años, los bienes robados serán olvidados y podremos venderlos a precios más altos. No estoy de acuerdo. Sería ridículo tener que esperar otros 2 años para poder obtener ganancia. Estos objetos en particular ya fueron olvidados y por eso podemos venderlos ahora. ¿Quién hace la primera oferta? 100 monedas. 150 monedas. 200. 300 monedas. 350. 350, apostando, más apuestas, más. 400 monedas. Vendido en 400 monedas. Ahora seguiremos con el siguiente objeto. Esta bella espada fue robada recientemente de la casa del conde Steinler. Es imposible venderla en el mercado abierto. Quien la compre debe conservarla. ¡Ah, qué divertido! Esta es la clase de cosas que a un hombre como yo lo emocionan. ¡Apuesto 500 monedas! ¡600! ¡700! ¡Ese es el obispo Gerford! ¡Está participando en una subasta de bienes robados! ¡750 monedas! ¡800! ¡La encontramos! Es mejor que bajemos allá. ¡851! ¡900! ¿Quién está ahí? ¡Muéstrese quien sea! ¡Vámonos de aquí! ¡Oh, no! ¡Vámonos de aquí! Robin, todo era una farsa. Estos hombres son criminales y estaban usando este lugar para vender bienes robados.
¿Ah? No son fantasmas, no son más que sucios criminales. Sí, repentinamente todo empieza a tener sentido. ¡Ey! ¡Miren ese tesoro! ¡Bien, Jeffy! ¡Robin! ¡Marian! Oh, dijo alguien que Marian se encuentra por aquí. ¡Díganme dónde está! ¡Marian! Tú debes ser Robin Huntington, ¿verdad? ¿Y quién eres tú? Esta es la cruz que el barón está buscando. ¿Barón? ¿Quieres decir barón Olwyn? Si trabajas para el barón Olwyn, estás en contra nuestra. ¡Dame esa antorcha! Oh. En situaciones como esta, es mejor trabajar en la oscuridad. Tonto, ¿tú crees que la oscuridad nos detendrá? Estoy cansada de Olwyn. ¡Marian! ¡Quédese donde está! Muy valiente, mi pequeña princesa. Veamos cómo te ríes cuando te quite la cabeza. ¡Prepárate a morir! ¡Ah! Nadie quien te ayude, princesa. Le llevaré tu cabeza al barón Olwyn como regalo. ¿Estás bien? Oye, Marian. Marian, contesta. ¡Vámonos! ¡Vamos, Robin! ¡Robin! ¡Matarte! ¡Se van a quemar! ¡Déjame ir! ¡No tiene sentido que alguien muera! ¡Quédate aquí! ¡Por favor, déjame ir! ¿Ah? ¡Alguien viene! ¿Ah? ¡Robin! ¡Regresaste! ¡Eso es! ¡Robin! ¡Qué bien! ¿Cómo fue eso? Tuvimos suerte. Solo suerte. Solo espero que Marian se encuentre bien. ¡Qué tonto fui! ¡Nunca la debí traer! ¡Hey, Robin! ¡Hey, Robin! ¿Estás bien? Para ser noble no estás tan mal. Mientras celebran el haber salido del fuego, no sabían que alguien más salía. Una extraña y misteriosa figura dentro de una armadura. La figura que salvó la vida de Marian. Él vio cómo ellos celebraban, pero ellos nunca lo vieron, ni supieron que estuvo ahí.